to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. And love just went cold, but I'm still burning. And love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. To build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy les traigo un vlog caserito, un update con nosotras. Sí, hace días que no les grabo, así que quería hacerles un videito así casero para actualizarnos un poquito. Y bueno, les cuento, ya saben que las niñas ahorita están en vacaciones del jardín, no tienen ninguna clase, no están yendo a ningún lado, están conmigo todo el día. Y yo pues ya terminé mi trabajo de profesora, ahorita solamente estoy estudiando y pues con lo de YouTube y esto. Así que quería compartirles un poquito cómo ha sido eso, cuál ha sido nuestra rutina últimamente. Ya saben que estoy yendo al gimnasio y eso. Y antes iba cuando las niñas hacían su siesta, pero ahorita como no estoy trabajando en el jardín, cambié la rutina y ahora voy en las mañanas. Entonces como tipo 7:30 me queda súper bien porque voy al gimnasio y vuelvo y las niñas todavía están durmiendo, ya solamente las tengo que despertar y eso. Así que hoy quería grabarles un poquito de eso, de la ida al gimnasio y todo. Pero ahorita mi mamá está en Miami con mi abuela y mis tías y se supone que llegaba hoy temprano, entonces no fui al gimnasio para ir a recogerla al aeropuerto. Pero resulta que perdió el vuelo, así que le tocó comprar otro vuelo. Y llega por la tarde, entonces no fui al gimnasio y tampoco la tengo que ir a recoger. Así que aquí estoy. Aproveché para ponerme a estudiar un poquito porque, wow, para los que no saben que estoy estudiando sonografía médica, que es todo lo de los ultrasonidos. Y obviamente estoy súper feliz, ustedes saben que era mi sueño, es mi sueño estudiar esta carrera y todo. Pero ya que la empecé a estudiar, wow. Wow, o sea, el nivel de dificultad de esta carrera no es normal. No es normal. Es demasiado, demasiado difícil. Y eso que este es solamente el comienzo, esto es solamente una clase. De ahí en adelante se pone más y más intenso, más y más difícil, más clases, prácticas en el hospital, mejor dicho. Pero la niña quería esta carrera, así que ahora se aguanta y se esfuerza. Pero sí, es bien complicada. Sobre todo hay una cosa que se me está haciendo súper difícil que es terminología médica. Porque tenemos que aprendernos 250 palabras cada semana que tienen un significado médico. Y la pronunciación, la gramática y todas estas palabras es... Les voy a mostrar un ejemplo. A propósito, les quería mostrar esta técnica por si están estudiando y les puede servir. Resulta que tenemos que aprendernos estas 1000 palabras y nos las dieron simplemente así en una hoja, como que la palabra, el significado, la palabra, el significado. Imagínense ver 500.000 de esas palabras, se me hacía extremadamente difícil, o sea, se me volvió toda una locura en mi cabeza y me estresé demasiado con eso. Así que lo que hice fue que en una aplicación que se llama Quizlet hice flashcards, entonces coloqué toda la información que nos dieron y es así, por ejemplo, esa es la abreviación y cuando le das... como que tocas la pantalla, por detrás te dice el significado médico de esa abreviación. También lo que me gusta es que si le pongo acá, me lo lee, así puedo escuchar cómo se pronuncia. Hypoplastic left heart syndrome. Si ven esas palabritas tan bellas de pronunciar. Vean. Hypertrophic pyloric stenosis. Y son 250 palabras que tengo que memorizarme semanal, y luego cuando llegamos a la clase nos hacen un quiz preguntándonos 40 de esas preguntas y tenemos que escribir el significado. Y estos son los significados. Así que lo que estaba haciendo es
A cada ratico que tengo libre, me siento en el iPad y me pongo a repasar y repasar y repasar esas flashcards que me sirvió mucho hacer porque es una manera más fácil de estudiar. Así que ahí les doy ese dato por si están estudiando palabras así difíciles. Les va a servir. Pero sí, yo ahorita voy a despertar las niñas, me voy a poner a hacer el desayuno. Ahorita les muestro cuál ha sido mi desayuno estos días que amo. Bueno, estos días no, ya llevo tiempo desayunando eso. Porque me encanta. Y sí, les voy a estar mostrando qué hago el día de hoy. Ahorita voy a bañar las niñas, arreglarme yo. Rurururu. Acompáñenos en un día con nosotras. Vean, ya desperté las bebés. Como mis niñas. ¿Cómo están de grandes? Aquí tengo a Faith. Aquí está Gracie. 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 ¿Qué piensas, mi amor? La rutina está un poco loca, la verdad. El tema del horario del sueño, la hora que se acuestan, la hora que se levantan, la hora que hacen siesta, está loca. Pero bueno, ya mientras, como que hago una rutina ahorita de verano, mientras nos adaptamos un poquito a este nuevo horario. Y también es que se acuerdan que les conté o les estuve mostrando que mi abuelita estaba con nosotros hace como ya un par de semanas y se quedó con nosotros como un mes y medio. Se estaba quedando en el cuarto de las niñas. Entonces las niñas se estaban quedando en mi cuarto. Y ahora ha sido todo un show para volver a acostumbrarlas a dormir en el cuarto de ellas. Así que han estado durmiendo conmigo. Lo cual a mí me encanta, la verdad. No me molesta que se duerman conmigo. Pero pues eso influye un poquito en que se duerman más tarde, pues porque yo no me duermo tan temprano, así que ellas no se duermen hasta que yo me acueste y me duerma con ellas. En cambio, cuando duermen en su cuarto, sí se duermen más temprano. Así que bueno, estamos trabajando en el tema de la rutina otra vez con ellas. Bueno, vean, se me olvidó mostrarles antes de prepararlo, pero les muestro rapidito que es súper fácil. Lo primero es el pan, que a mí me gusta tostarlo, me gusta que quede súper tostado. Y este es el pan que yo utilizo. Y luego vamos a triturar, yo utilizo medio aguacate si es solo para mí. Así que vamos a triturar medio aguacate, le coloco medio limón y sal. Y también corto tomates cherry, que queda deliciosísimo. Y luego tengo dos huevitos así fritos, que los frito con este aceite en spray. Así que vamos a armar nuestras tostadas y ya les muestro. Bueno, vean, así es como quedan las tostadas. Esto queda espectacular. Yo puedo desayunar esto todos los días de mi vida. Ahorita ya son las 12, así que me preparé dos porque eso es como tipo brunch. Pero sí, vean, queda deliciosísimo y saludable. Así que bueno, voy a desayunar y ahorita hablamos. Buenas tardes. Bueno, lo último que les grabé fue que estábamos desayunando. Me comí mis avocado toast que quedaron deli. Luego arreglé la cocina, arreglé un poquito la casa, me bañé, me arreglé. Una cosa que es súper necesaria para mí, ahorita que estamos como más tiempo en la casa, es aún así arreglarnos. O sea, yo me arreglo, me maquillo. Bueno, no tres veces me maquillo, pero sí me arreglo, me trato de vestir bonita. También arreglo las niñas, las baño, las peino, las alisto, así no vayamos a salir. Como porque no sé, siento como que ese mood de estar empijamados todo el día, todos los días en vacaciones, no me gusta. Como que me pone así en mood de pereza, como de que no quiero hacer nada, como bleh. Y siento que así se van pasando los días y En cambio, cuando nos arreglamos, y eso como que estamos más productivas, estamos listas para salir si hay que salir a hacer algo, hacemos más cosas, y como que podemos mantener más nuestra rutina. Así que sí, por eso me arreglé. Tal vez por la tarde hagamos algo, no sé. Ya les iré contando, les iré mostrando.
porque el día está así un poquito nublado, pero yo voy a ir a dormir las niñas, las voy a acostar un poquito a su siesta, al final mi hermano va a recoger a mi mamá del aeropuerto, así que ya en un ratico va a llegar. Así que, bueno, sí, ahorita que ya les acuesto la siesta, creo que va a seguir estudiando un poquito. Ya luego llega mi mamá de todo el show, así que les voy a estar grabando qué más hacemos en el día. Yo voy a ver a mi río patadito, ¿ok? Este okay. Es mi... Alexa, coloca música para dormir bebés. Venga. On YouTube. Venga, mi patadito está mucho. Mi cosa río patadito. Y mi cosa patadito. ¿Quién es ratones de Siriela? ¿Quién es ratones de Siriela? No. Que tomes una siesta linda, Gracie Pacey. Claro que sí. Uy, en tu camita, roparita. ¿Verá? ¿Verá? Porque hace calor. Mucho calor. Hello. Primero, ignoren el desorden atrás, estoy cocinando. Después de lo que vieron, dormí a las niñas a su siesta, me puse a estudiar un poquito. Ya luego llegó mi mami del aeropuerto, lo que les conté. Así que me puse a hablar con ella un ratico. Y ahorita estoy haciendo el almuerzo slash comida. Que ahorita estoy haciendo aquí una ensalada que le coloqué mango, pimentón, aguacate, tomate, cilantro. Le voy a colocar cebolla y le voy a hacer una vinagreta. También voy a hacer carne asada y arroz. Así que eso es lo que vamos a comer hoy. Ya les estoy cocinando, como les conté. Justo ahorita que estaba cocinando y que también les mostré el desayuno, me acordé que me han preguntado muchísimo cómo estoy comiendo últimamente. Han notado como que he bajado un poquito de peso, y pues es que hace un tiempo les conté que iba a empezar a comer mejor, que iba a empezar a ir al gimnasio, y ya llevo constante como 2 meses en los que como que le pongo cuidado a lo que como, y pues que estoy haciendo ejercicio. Así que quería contarles un poquito. En realidad como que lo había dudado de contarles porque siento que ese es un tema como un poquito difícil, como que hay gente que está de acuerdo con algunas cosas y gente que no, como que cada quien tiene su opinión diferente sobre este tema porque el cuerpo de cada quien es totalmente diferente, el metabolismo de cada persona es totalmente diferente, reacciona totalmente diferente a diferentes cosas, y sí, como que cada persona es un mundo diferente. Así que por eso no les había contado mucho, pero me han preguntado tanto, pero tanto, que no les voy a compartir un poquito, para que pues a las personas que les sirva o les interese, pues tal vez les pueda ayudar. Como les conté hace un tiempo, yo tengo una amiga que es entrenadora y también sabe mucho de nutrición y todo esto. Entonces con ella empecé a hacer un plan de alimentación que lo hice solamente por un mes y ya de ahí seguí yo por mi cuenta. Es más, creo que ya son como 3 meses, no 2, porque hice un mes completo con ella y ya llevo como 1 mes y medio, 2 meses que lo hago por mi cuenta. Pero básicamente cuando uno quiere perder peso, se debe hacer un déficit calórico. Entonces esto quiere decir que consumes menos calorías que las que quemas. Entonces ya obviamente acompañados de un nutricionista o de un entrenador o lo que sea, pueden sacar como la cantidad que ustedes, de acuerdo a su edad, peso, cuerpo, lo que sea, deben consumir al día. En mi caso, dime mi amor, son 1400 calorías las que consumo al día, pero también, o sea, esas calorías son distribuidas en diferentes porcentajes de nutrientes que necesita nuestro cuerpo. No es que se pueda comer un pedazo de pizza y que tenga 500 y no pasa nada porque está dentro de los 2400, sino que se divide en diferentes porcentajes de proteína, grasas buenas, carbohidratos, frutas, vegetales, todo esto. Así que es como para que sea balanceado. Pero una aplicación que me ha ayudado mucho a poder hacer esto yo sola es una aplicación que se llama esto no es sponsor ni nada, les estoy contando porque me han preguntado bastante. Se llama MyFitnessPal, no sé si lo pronuncié bien, pero vean, es esta. Entonces dime mi amor. Entonces uno va colocando las comidas, el desayuno, el lunch, la cena, y te va diciendo como
los porcentajes de cada comida, los nutrientes, como si son ricos en proteínas, si son ricos en fibra, en vitaminas, todo eso te lo va diciendo y puedes ir calculando como las calorías y los porcentajes y todo eso. Así que simplemente es como una guía o una herramienta para ayudarte en este proceso. Yo sé que es un tema muy delicado para algunas personas y por eso mismo no lo había compartido. Para algunas personas puede ser un poquito delicado el tema de contar calorías, o como que pueden irse al otro extremo de ser demasiado extremistas o ser muy fuertes con ellos mismos. Entonces yo sé que ese tema no es para todo el mundo, que ese método no sirve para todo el mundo, pero en mi caso me ha funcionado perfecto. Porque, o sea, como que soy muy flexible conmigo misma, como que hay días en los que me quiero comer algo, simplemente ajusto un poquito las otras comidas que estoy comiendo y me lo como, o sea, como que no soy nada extremista, pero me ha ayudado a mantener un balance y a poder, como les digo, darme una guía. Y también otra cosa que hago, trato de ser como lo más estricta que pueda o como que hacerlo lo mejor que pueda de lunes a viernes. Y sábado y domingo como que no me enloquezco a comer lo que sea, pero no cuento calorías ni estoy poniéndolo en la aplicación ni nada. O sea, como que me relajo y si salgo con mi familia, si salgo con las niñas, lo que sea, como que como tranquila. Y de nuevo el lunes, que ya estoy en la casa, me queda más fácil hacer todas las comidas y todo, pues vuelvo y me organizo para comer bien. A mí me ha funcionado porque yo siento que debe ser un balance en el que, claro, puedas comer bien, puedas comer sano, pero que también puedas estar tranquila si te comes algo que te provocó y que no te sientas culpable ni sientas que se te dañó todo el proceso. Lo que yo he aprendido estos meses es cómo tener una relación saludable con la comida. A verlo más como que lo que estoy comiendo es lo que está nutriendo mi cuerpo. Obviamente al comer mejor, como que también lo podemos ver en nuestro cabello, en nuestra piel, en nuestra energía, en muchas áreas, no solamente en lo físico. Entonces hay que pensarlo también como que por salud, lo cual también lo es, porque entre más estudio todo el tema de ciencia, biología, anatomía, todo esto, como que me doy cuenta de lo importante que es nutrir nuestro cuerpo de manera sana. Pero también, como les digo, ha sido muy importante mantener un balance, como que si me quiero comer algo me lo como, si no puedo ir al gimnasio un día pues no voy, tranquila. O sea, como que no es una competencia, no estoy como apresurada a alcanzar algo, como que simplemente quise cambiar mi estilo de vida y voy despacio, voy tranquila, voy a mi propio ritmo. Como que lo estoy haciendo tranquila, despacio, aprendiendo cada vez más como sobre la alimentación, sobre lo que me funciona a mí, sobre lo que me gusta, sobre lo que no me gusta. Y eso es lo que a mí me ha funcionado muy bien. He visto bastantes resultados, pero también he visto cómo he podido aprender a comer un poquito mejor, a controlar las porciones, a saber la diferencia entre si tengo hambre o si tengo como ansiedad. Y todas estas cosas me han ayudado bastante. En este video les estoy contando así como por encimita, porque sí es bastante información. Así que si quieren un video más detallado, como por ejemplo esos videos de que como en un día, o como más tips, cosas que me han servido y todo eso, déjenme saber en los comentarios si es un tema que les interesa y les puedo hacer un video como dedicado solo a eso. Pero sí quería contarles un poquito sobre esto, ya que me lo han preguntado bastante y pues sí he aprendido bastantes cositas en este tiempo que les podría compartir, cosas que me han servido a mí. Pero sí, eso les quería contar. Así que bueno, ahorita voy a terminar de hacer la comida, porque ya tengo hambre. Y voy a darle comer a las niñas y eso, porque ahorita en la tarde creo que las voy a llevar a saltar o comerse un helado. No sé, vamos a ver. Pero creo que las voy a sacar un ratico ahorita. Así que bueno, vamos a terminar de cocinar. Vean, ya estaba comiendo y casi se me olvida grabarles. Pero así quedó la ensalada, el arroz y la carne. Y quedó deliciosísima esta ensalada. Así que bueno, voy a comer y ahorita hablamos. ¡Mira, patilla! ¡Sí, vamos! ¡Ay, mire!
Vean, como vieron, miremos por el helado. Miremos a Sweet Frog. Y afuera tienen esta sillita con esa mesita súper bonita. Vean, y tienen sus helados. ¡No, ya! Una son mi alta para ti. Chocolate, de mora, de fresa. Mira, te pueden uno. Sentar. Vean, qué allá. Súper rico. ¿Pueden sentar allá cerca? ¿Está rico? ¿Qué fruta cogiste tú, Fey? Fresita. Dos fresitas, tres. ¿Tres fresitas y bolitas de colores? Una, dos, cuatro, seis, ocho. Wow. Mira, pues estoy comiendo silos. A ver. Yummy, yummy. ¿Qué te parece este? ¿Qué tal está? ¿Rico? Sí. Bueno, como pueden ver, estamos listas para dormirnos, ¿verdad? Hola. En la cama de mamá. Mira, está volando. Vean. Está volando. El reloj que les dio mi mamá. Wow. Y así esto, mira. El de Ana y el de Elsa. Ya saben, el tema mira. De los colores. Está sonando sí. La alarma. Y mira el azul. Y alumbra. A ver, otra vez. ¿Cuándo fuera el mío? Vuelve a alumbrarlo. ¿Qué alumbrarlo? Aquí, mira. Ahí. Ok, mira. ¡Mamita, mira! ¡Wow! A ver, aquí. Mira, póngale. Sí, pero... Estamos aquí acostaditos. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Alumbró verde! ¿Cómo lo hiciste para que alumbrara verde? Vean, wow. ¡Mira azul! Pero sí, ya nos vamos a dormir. ¿Tenés? ¡Ya va a salir! Porque mañana tengo clase. Así que me tengo que levantar tempranito para alistarme, estudiar un ratito en la mañana. ¡Oh, cómo se ti! Alistar todas las cosas. Y no, que mira. No me coja. Ahí está. ¡Te fue dano! ¡Llévate rápido! Me toca dormirnos porque sonó la alarma del reloj. Rápido, rápido. ¿Y para qué? Y para no llegar tarde porque es medio lejos. ¡Mami, ya no está durmiendo! ¡Ah! Ya me voy a dormir. Diles bye YouTube. Bye YouTube, mami. Dile, nos vemos. Mira. Nos vemos. En el próximo. Y míralo. Video. Te voy a dar. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. No. Y vive el video. Nos vemos. Nos vemos. En el próximo. El próximo video. Toma. Bye bye. Bye bye. Te voy a decir el otro. Ok. Ya no está. Hoy quería hacerles un vlog así. Relajadito, como un día normal con nosotras. Pero déjenme saber en los comentarios qué tipo de videos quieren ver. Denme ideas de videos, cualquier cosa que quieran ver. Déjenme saberlo para yo hacer el contenido que ustedes quieren ver. Ahora sí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.